El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, recibió una solicitud de los descendientes de El Caudillo del Sur para registrar al Partido Auténtico Zapatista, PAZ. De acuerdo con el Heraldo de México, el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, declaró en entrevista que tomaron la iniciativa de crear un partido porque los actuales no representan los intereses del pueblo. Transporte, este partido va a llevar a cabo los ideales que nos dejó el general, como es el plan de Ayala, que son todos los rubros, no nada más el campo, sino la educación, transporte, y eso es lo que queremos que lleve este partido. El nieto de El Caudillo del Sur comentó que llevan alrededor de 6.000 afiliaciones al partido que busca evitar que el dinero se quede en las manos de los gobernadores y regresar al país a un estado de paz a través de una revolución de ideas. Todo el dinero se lo han robado todos los partidos, queremos evitar que el dinero quede en las manos de los gobernadores, además buscaremos regresar la paz con una revolución de ideas, no queremos balas, queremos llevar los ideales de mi abuelo el general Zapata. De acuerdo con el financiero, el INPEPAC advirtió que el límite para entregar cartas de intención para crear nuevos partidos políticos es el próximo 31 de enero, y agregó que durante el año deberán organizar asambleas y crear los estatutos que seguirán sus militantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará el municipio de Ayala el 12 de enero, en donde hará la declaratoria oficial para nombrar el 2019 como el año de Emiliano Zapata debido a que se cumplen 100 años de su muerte. Con información de El Heraldo de México, El Financiero y El Sol de Cuautla. Foto, BOM Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.